El presidente de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, expresó su solidaridad a favor del pueblo palestino, quien en estos momentos es víctima de un duro golpe genocida. Solidarizarnos en la lucha por la paz. ¿Cómo no vamos a condenar nosotros en estos momentos el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino nuevamente? Ya van más de 80 muertos ahí. Niños, jóvenes, todas las edades. ¿Quién para ese genocidio? Y entonces nosotros estamos comprometidos en la paz. El comandante Daniel reiteró que este pueblo y gobierno nicaragüense está comprometido con la paz. Y Nicaragua comparte, lógicamente, de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, está totalmente comprometida con la paz, sobre todo cuando hemos sufrido tanta guerra aquí, y cuánta sangre ha corrido, y cuánto nos ha costado alcanzar la paz. Yo diría que eso explica el por qué los nicaragüenses, en estos momentos, independientemente de posiciones ideológicas, le damos un gran valor a la paz. La intensa operación Borde Protector, justificada por las fuerzas israelíes como una respuesta al lanzamiento de cohetes contra su territorio, ha cobrado la vida de más de 80 palestinos, entre ellos varios niños, mientras que al menos 500 personas han resultado heridas.